Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Estaba apenas en el otro salón, pero eso estaba un poco demorado. Hasta ahorita que terminé. Vamos a ver. Vamos a ir abriendo Excel. Vamos a abrir Excel y vamos colocando el nombre del archivo. Fórmulas 2. Vamos abriendo ese ¿Puedes repetir más, por favor, profesor? Sí, abres Excel y el archivo le vas a poner nombre Fórmulas 2. Fórmulas 2. ¿Dónde está? Que no encuentro el Excel mío. Ahí está. Vamos a ver, aquí abrimos. Hay un archivo que yo les había pasado, se me estaba olvidando, que no lo trabajamos, que quería trabajar algo de ahí, ya les digo. Fórmulas 1. Evaluación, que es la que está acá. Ya les digo. Hay niñas allí del 10C, ¿verdad? Porque no están incluidas acá en el... Vamos a ver. Que tengan el archivo antes de pasar a lo que voy a pasar. Quiero enseñarles algo. Ese algo tiene que ver con ocultar. Ocultar. Mostrar, ocultar. Generalmente cuando tú tienes una tabla muy grande, cuando tienes demasiada información, yo creo que es esta. Y parte de esa información tú no la quieres. No, esta no es. Profe, recuerda que no está compartiendo. Sí, espérate, que estoy buscándola acá primerito, no te preocupes. Estoy buscándola. Segundo semestre. Esta evaluación de enseñanzas. Yo creo que es esta. Nota del cuarto periodo. ¿Se recuerdan una que yo les había mostrado donde yo trabajaba en otro colegio en Cartagena? ¿Se recuerdan? No. Sí. Sí, que no todas estaban ahí, porque hay unas del... Usted nos mandó a que señaláramos con rojo a las que perdieron y con verdecito a las que ganaron. Uh-huh. Eso. Sí, que es un listado grande. Vamos a ver. Vamos a buscarla para poder trabajar con ella. Pero estoy viendo que esta no es... Está en blanco. ¿Alguien la tiene por allá? ¿Qué cosa? La estoy buscando, profe, pero no sé dónde está. Eso es lo que estoy tratando de buscar también yo. Vamos a ver si encontramos una en el Drive. Que me ayude. Y no me dio tiempo ahora de organizarlo. Porque estaba en el otro salón. Entonces. Vamos a ver. Me disculpan un minutico para ver si encuentro acá.
Sí, creo que es en el correo. Que yo. Ya por ahí creo que el anuncio es hasta el 16, 17. Ya la encontré, profe. Sí, ay, compártemelo, por favor. Voy. Pues lo voy a mandar por el grupo. Sí. Lo que pasa es que también, bueno, las del G2 que están aquí, del grupo 2. ¿Hay del grupo 2 aquí? Ahí, sí, bueno, para yo colocarte grupo, te mando el enlace del grupo 1. Ya te mando el enlace del grupo 1. Para que se agreguen ahí, a mí se me olvidó pasar eso. Y ya queden acá todas en un solo grupo. Grupo 2. Ya mandé al grupo 2 el enlace para entrar al grupo 1. Para que queden ya definitivamente en el grupo 1. Lo compartí en el grupo 2, el enlace para el grupo 1. ¿Listos? Bueno, vamos a ver. Vamos a buscar. Vayan abriendo el archivo que Angélica acabó de compartir, porfa. Allá en su computador. El otro lo tenemos ahí guardado. Profe, pero que lo envíe de nuevo porque como apenas acabé de entrar, no llegó. Ah, sí. Angélica, porfa. Mándalo nuevamente. Gracias, Angélica. Bueno. Hoy vamos a comenzar la clase aprendiendo dos palabras. Mostrar, ocultar. Mostrar y ocultar. Cuando nosotros tenemos en las celdas, cuando tenemos abierto un archivo de esa clase, como el que vemos allí, espérate, ¿dónde que está el Zoom? No lo encuentro. ¿No están conectadas? ¿Aló? Sí. Sí, se conectó. ¿Aló? Sí, aquí estamos. Sí, es que se me pierde, no sé qué me pasa acá. Ya. Estaban escondidas. Vamos a ver. Ah, ahora sí. Bueno. Abran todas la plantilla que están viendo ahí, que es el archivo que mandó Angélica. Ese es el ejercicio que vamos a hacer hoy, que es aprender a ocultar y a mostrar, que es el proceso inverso. Vamos a suponer que yo le pido a ustedes, solamente las personas que tienen
apellido M. Estamos situados en la hoja número 1 de esa que profesor, viene ahí. Profesor, ya va. Sí. Ahí se ve allá todo, ¿verdad? Ahí dice grado 1008, reporte de calificaciones y porcentajes. Esa era la planilla cuando yo estaba dando clase allá en el año, ¿qué? No me recuerdo yo. Y hace como 10 años, más o menos. 2007, 13 años. ¿Listas? Ahora sí. Escuchamos las instrucciones. Vamos a ocultar lo demás que no tiene apellido M. Me interesa nada más es dejar solamente a las que tienen apellido M. Los demás apellidos con A, con B, con C, con E, con J, con L y con el resto de las después de M son las que tenemos que desaparecer, pero no la vamos a desaparecer de tal manera que van a quedar ocultas. ¿Estamos de acuerdo? Moraleja es ocultar. Sí. Entonces, presten atención acá. Miren dónde tengo el cursor. Está en forma de cruz. Miren dónde lo coloqué. En el encabezado de las filas. Tengo que ocultar A, me voy con clic sostenido, arrastrándolo hasta abajo, obvio, hasta luna, ¿verdad? Entonces, me poso sobre el número de la misma fila, le doy clic derecho y le doy aquí donde dice ocultar. Y ahí automáticamente me quedó oculto. ¿Qué otra cosa tengo que ocultar ahí? Todo esto. Profesor, ¿y cómo lo hago en el Excel 2007? En el 2007. De pronto ahí tienes la opción, tienes que seleccionar todo. Selecciona todo lo que no es M y mirar para ver si se puede. No sé si tendrá la opción allá arriba. Ocultar. Tiene que buscar donde diga ocultar. Búscate una partecita donde iba a ocultar. Vamos a ocultar de todas las 7 planillas. Vamos a ocultar las que son pares. Las vamos a ocultar solamente dejando la M, las pares. Y las impares vamos a dejar solamente las que tengan H. H. Las que tengan H, las demás las ocultamos. Esta, por ejemplo, es la planilla 1, 1001. Entonces es impar de ocultar. Todas menos H. Ajá. Exacto. Mira dónde tengo que posarme. Tengo que posarme en el encabezado de las filas. Y le doy ocultar. Está fallando el mouse. Selecciono, me poso sobre el encabezado de la fila y le doy ocultar.
La siguiente es par, ¿verdad? Que es 10.02. Tengo que dejar solamente las M, las de apellido M. Fíjate lo que voy a hacer ahora. Puedo dejar seleccionado así, bajo, y mira lo que voy a hacer. Como ya lo de arriba está seleccionado, yo hundo la tecla que dice control y comienzo a seleccionar la segunda parte, que es la que está acá abajo. Selecciono, selecciono, selecciono hasta la última. Y le doy clic y le doy clic derecho y le doy ocultar. Y mira que tanto arriba como abajo se me oculta. Es una manera rápida también de, para no estar primero ocultando la de arriba y después ocultando la de abajo. Tú puedes seleccionar la de arriba y seleccionar de abajo. ¿Cómo aparece la segunda selección? Tienes que hundir la tecla control, dejarla hundida y comenzar a seleccionar la parte de abajo. Esa es otra manera. 2007, ¿siempre lograste encontrar ocultar? ¿Siempre lograste? ¿No la encontraste? No. De pronto esa parte no la tiene, no sé. Vamos a ver. Profe, en las 5 no hay H. No hay H. No hay Entonces H. Queda todo oculta. Ojo, queda oculta más, no se vayan a asustar y pensar, se borró. No, ¿está qué? Oculta. 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 No se ha perdido nada, está oculta. Vamos a ver. Tengo un problema con el mouse. Vamos a ver si ahora se conecta bien. Ahora sí. Bueno, del 1 ya vimos que nada más nos quedó Herrera, ¿verdad? Del 2 queda nada más. Del 3... vamos a ocultar. Selecciono arriba. Pongo control. Lo dejo hundido el control. Y comienzo a seleccionar sin soltar el control hasta abajo. Ahí mismo le doy clic derecho y le doy ocultar. Y mira cómo queda oculta enseguida. Sin tener que estar yendo a un lado y yendo a otro. Vamos a ver si tiene el 2007, tiene esa. Sigue buscando, sin embargo, mira para ver. Yo voy mirando acá para ver si 2007 tiene esa. No me recuerdo bien, la verdad. Melanie, pero da clic derecho en los numeritos. De pronto es eso. A mí tampoco me sale. Hay que intentar porque las versiones son parecidas. Yo diría que los mejores Windows que han tenido Microsoft ha sido el 2007 para acá. Son casi parecidos. Por eso te digo, revisa bien, con cuidado para ver. Ahí de pronto te da la posibilidad. Vamos a ver. ¿Cuántas llevan ya ocultas? Hay que hacer la de todas las hojas. Ocho. Las 8 nada más. De la hoja 1. Nada más la hoja 1. Vamos a ver. Será que cargue acá.
Profesor, en ocultar fila. Sí, ocultar fila. Ya, ya la oculté ya. Ah, ya la encontraste. Sí, yo busqué en Google, me salí que en formato, visibilidad, ocultar y mostrar. Bueno, ya saben este, ¿verdad? Se selecciona la primera parte, la deja seleccionada. ¿Qué se hace después? ¿Se deja presionado quién? Control. Control. Y sigues sin soltar el control, sigues seleccionando las de abajo. Y en cualquier lugar de la primera, ahí ocultas la fila. Ocultas la fila. Vamos en 10.01, ¿cuál hay que ocultar? Nada más debe quedar la H, el apellido terminado en H. Ahora, si tú miras, si miras el número de la fila, arriba está bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y del 9 salta al ¿qué? Profesor, en el 10.02, disculpe, ¿cuál hay que ocultar? Debe quedar nada más debe quedar el apellido con M. ¿Con? M. M. Sí. Entonces, si te das cuenta, ya la miraron todas allá, también le coincide. Salta del número de la fila de 9, ¿pasa a qué? De 9 pasa a 20, a 22, y de 22 hay otro salto hasta 51. Y ya se normaliza, 52, 53. Bueno. Entonces ahí te das cuenta inmediatamente dónde están ocultas las otras celdas de la fila. ¿Sí? ¿Qué debes hacer? En el 10.03. Las impares serán las que vas a dejar con H y las pares con M. ¿Lista? Entonces. Sí. Entonces mira lo que haces. Selecciona entre la anterior y la posterior. Ahí está. Y le das ahí mismo clic derecho. Mira que te sale ahí. Mostrar. Allá sería de pronto mostrar fila. Y le doy clic. Mira qué pasó. Se me normalizó la lista nuevamente. Profesor, ¿y en el 10.04? Es par, si es par. Si es par, ¿qué? En M. Las impares con H deben quedar el apellido con H y las pares deben quedar con M. Par H. ¿Comprendido eso, jóvenes? Hagan lo mismo con las otras. Mira que las ocultaron. Por ejemplo, la 10.02. Selecciono el 58, 59 y 60 está bien. Desde el 60 selecciono hasta donde haya cambios. 60 y mira que pasa 72. Quiere decir que ahí entre 60 y 72 estará el 61, 62. ¿De acuerdo? Bueno, ahí mismo le hacemos clic derecho y le damos de mostrar. Mostrar. Mira que salió la parte de arriba. Y seguimos rectificando. Y nos tropezamos. 80, 81. Y de esta 82, mira a dónde salta, a la 101. Selecciono las dos, le doy clic derecho y le doy mostrar. Mira que me muestra enseguida lo que estaba oculto. En la 10.03 no me aparece H. Entonces queda en blanco.
Ese, por ejemplo, cuando queda solo. Sí, queda solo, no tiene nombre. Tienes que ocultarlas todas, todos los apellidos. También podrías hacer lo siguiente, puedes seleccionarla desde el asiento aquí hasta el final y le das clic derecho, mostrar. Y te sale también toda, te sale completica la, toda la tabla. Ahora mírala hasta el 129 y ahí te das cuenta que hay otros saltos grandes, hasta el 146. Clic derecho y le das mostrar. Te muestra el resto de la tabla. ¿Quién más? A ver. ¿Hay alguna pregunta? Ay, yo sí. La 4 es la que queda sin nada. Ajá. No, con M. Sí, con apellido M. Ah. Par. Bueno. ¿Y la 5? La 5 debe terminar en H. Hay H, H, esa queda en blanco. No tiene H. Sí, no tiene. ¿Alguien no ha entendido hasta ahora esto? Porfa, pregunten. Profe, una pregunta, ¿usted va a grabar la clase? Porque es que entré un poquitico tarde porque el internet tengo fallando mucho, no puedo terminar bien al principio. No solo el tuyo, mami, es el de todos. Todo el mundo tiene el internet. ¿Eh? Sí. Está pesado hoy, está pesado. Y tampoco lo escucho bien, se entré por otra. Desde ayer está. Sí, es de lo que estamos dando, es una tabla que habíamos trabajado al principio, en la cual había quedado de tarea algo, que era sacar cuáles son las que ganaban, porque este es el cuarto periodo aquí, de acuerdo a ese año. Este es el cuarto periodo. Bueno, ahí no hay nadie que gane, porque sí, todos están... Estamos usando los porcentajes de cada periodo. Sí, pero aquí no se ve nadie que ha ganado. Vamos a ver, ¿cómo es que la máxima nota? 5. Ah, ya, sí se ve. Son las que saquen. Y después de ocultarlas todas, ¿qué tenemos que hacer? Hacer el proceso contrario, que es mostrar. Lo que estamos ya las ocultamos y ahora. Y ahora hacemos el proceso inverso, que es mostrarlo. Recuerden que les dije que no están borradas, sino que ocultas. Por ejemplo, si a mí me dijeran todos los apellidos que tengan B y C son los únicos que quiero que me aparezcan en la tabla. Mira esta que tengo aquí, que es el 1002. Para las que llegaron un poquito tarde, para que vean. Se selecciona. Quiero dejar nada más la B y la C. Las demás tienen que desaparecer. No las voy a borrar. Las tengo que ocultar. ¿Cómo hago ese proceso de ocultarlo? Debo seleccionar las filas que no quiero que aparezcan. En este caso, A, no quiero que aparezca. Nada más quiero que aparezca la B y la C. Entonces, seleccioné la primera parte y le doy clic. Fíjate dónde estoy colocado. En el encabezado de la fila 61 y 62. Ahí es donde tengo que hacer el clic derecho. Me sale la ventanita que dice ocultar. Y ahí la estoy ocultando. Más no la estoy borrando. Hago esa claridad. ¿De acuerdo? Pero quiero dejar B y C. Esto tengo que ocultar. Todo eso tengo que ocultarlo de ese salón. Entonces, seleccionado. Una vez seleccionado. Entonces, clic derecho y le doy ocultar. Y mira, ¿qué me quedaron? Me quedaron las B y las C para ese salón. Un caso por ahí. ¿Ya? Ahora,
quiero recuperar toda la lista, porque nada más me interesaba en esos tres casos. Ahora ya quiero regresar la lista normal, ¿cómo debe ser? Selecciono toda la tabla, sea otra alternativa, y le doy clic derecho en el encabezado, y mira que allí me aparece mostrar, y le doy clic a mostrar, y mira, me aparece toda la tabla nuevamente. ¿Preguntas? Pregunten, lo importante es aprender. Profesor, no se me puso toda la tabla. No se te puso la tabla, debe ser que no escogiste la anterior a la que habías ocultado. Si yo, por ejemplo, vamos a ocultar aquí algo, espérate, vamos a ver. Vamos a ocultar todas las M. Míralo aquí, míralo acá. Voy a ocultar las M. ¿Las oculto? Sí, ya apareció, profe. Ah, entonces ya veo el salto. El salto aquí, mira, ¿de dónde a dónde va? Del 11 al 23, ¿verdad? Entre 11 y 23 hay 12, 13, 14, hasta 23. Entonces ya ahí descubrí dónde están escondidas. Ahora, ¿dónde están ocultadas? Que es lo que se le dice acá en el Excel, oculto. Selecciono. Ya yo sé que es 71 hasta el 83, entre esas de clic derecho y le doy mostrar. Mira que me aparecieron. ¿Preguntas? No. Hacemos con esa, todas las hacemos con ese sí ahora. Profesor, la clase pasada no la envió. No la envié. No. Me toca revisar. Y la de física tampoco. Me toca revisarlo. Que tuve problemas la semana pasada con el wifi. O wifi, no sé cómo es que se le dice. No pude hacer nada. Bueno, yo normalizo eso hoy. Comprometido. Bueno. Entonces, vamos a hacer un proceso que se llama filtro. ¿Cuál es el nombre que escucharon? Filtro. Filtro. Donde dice ordenar y filtrar. Exacto. Me voy a buscar allá eso, donde diga eso. Me voy a posar, por ejemplo, en el encabezado. Por ejemplo, este es un listado, ¿verdad? Ahí se sobreentiende que van a estar los nombres. Digamos que yo tengo un listado enorme y yo no me voy a poner a buscar uno por uno. ¿Qué tal? Aquí porque las listas son de 40, ¿verdad? Pero... ¿qué hago yo? Me poso arriba de la columna donde dice nombres, apellidos y nombres, y me voy allá donde dice edición. ¿Sí la están viendo, verdad? Y escojo esa que dice ordenar y filtrar. Y le doy clic adentro, mira lo que va saliendo. ¿Qué sale? A ver, alguien que me lo lea. Ordenar de la A a la Z, ordenar de la Z a la A, ordenar personalizado, filtro, borrar y volver a aplicar. Bueno, el más sencillo es aplicar filtro. Le aplica filtro. Espérate. ¿Y para qué se usa el filtro, profesor? Sí, aquí es donde hay una buena pregunta. Espérate un momento, ¿por qué no se aplicó el filtro acá? ¿Qué pasaría aquí? Ah, que se John aplicó. Me ¿cómo? Yo hundí, me salieron dos cositas ahí. Sí, pero a mí también. Bueno, yo voy a seleccionar aquí. Selecciono el lugar donde yo quiero aplicar el filtro. Selecciono filtro. Y mira, ya. ¿Ya lo vieron? Mira cómo cambió. Repito nuevamente. Todas están alerta, ¿verdad? Bueno, mire, vamos a ensayar primero acá. Si no funciona con esta, entonces tengo que seleccionar el número también. Vamos a ver. Selecciono apellidos y nombre. Me voy donde dice edición, cojo filtrar y escojo filtro.
ya vi que no me funciona ahí. Entonces, tengo que seleccionar número y apellidos. Ahí es donde me dio el resultado. Cada nombre de persona está asociado con un número, ¿verdad? Una secuencia. Y me voy allá donde filtro y le doy filtro. Mira cómo me cambió. ¿Qué apareció de nuevo? Ajá, está bien. Me parece. ¿Qué te apareció nuevo en la casilla, en la celda? Los dos cositos. A mí no me aparece nada. Se llama una pestaña para que sepa. Seleccionaste el número y seleccionaste el apellido. Y tienes que ir acá y darle clic. Seleccionale y un de control y después un de filtrar. Bueno. Sale los dos cositos. ¿Cómo fue que se llamaba? Pestaña. Pestaña. Ajá. Bueno, le voy a dar clic donde dice, donde está el lado del apellidos y nombres. Y mira, le doy clic ahí en esa pestaña. ¿Qué me aparece? Me aparece el nombre de todos los que aparecen ahí, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo digo, a mí me interesa nada más con el filtro, igualito que el filtro del café. El filtro del café no deja pasar qué cosa. Cuando están preparando el café tinto, el filtro evita que... Lo que se sienta. La borra, le dicen vulgarmente, ¿verdad? Eso borra. Es. O el asiento. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros con el filtro. Filtrar. Solamente vamos a dejar lo que nos interesa. Si le dan ahí a esa pestañita, les aparece ese cuadrito que ven ahí. ¿A cuánto les ha dado? A ver. A mí. Levantamos la mano. Miremos a ver, sí. Melanie. Muy bien. A mí también. Perfecto. Confirmemos que todas hayan... Tengo que mandar la foto. Sí. Siempre. Bueno, a mí también. Siempre tienen que avisarme si me van a mandar foto para saber, oye. Bien. Lo pueden mandar por el grupo. Muy bien. Ustedes ya saben que les sale. Ya envié la foto. Que sale eso. Y mira, vamos a leer lo que dice. ¿Qué aparece en la primera? Ordenar. De A a la Z. Después. Ordenar de Z. Hay un ordenar por color también. Una vista de hoja. Hay un filtro de texto. Te aparece la lupa, ¿verdad? A mí no. ¿No te aparece una lupa? ¿O algo que te diga buscar? Que te diga buscar. Me aparece un filtro de texto, es igual a, no es igual a, comienza por, termina con, contiene, no contiene, filtro personal. Tómale una foto, me la mandas. Se va a desconectar y nos volvemos a conectar nuevamente. Tómale la foto. Ya voy. Sí.